Bienvenidos a Diálogos Cardon. Estamos hoy, como siempre, en el plató de estrategias de inversión en la Bolsa de Madrid y hoy recibo a una gran amiga a la que me gustaría hacerle una serie de preguntas, María Benjumea. María, muchas gracias por estar aquí conmigo. Ya sabes que tenía mucha ilusión en hacerte esta entrevista. Bueno, las gracias, Rodolfo. Las gracias mías, porque lo que es un súper lujazo estar aquí contigo. Mira, María, ya sabes, no sé si lo recordarás, pero fuiste una de las personas a las que viniste a ver cuando le hablaste del South Summit, fue a mí. Y yo te dije que me parecía un gran proyecto, pero que no creía que fuera nadie capaz de hacerlo en España, en el sur de Europa, etc. Lo has hecho todo por 100. ¿Cómo lo has conseguido? Pues haciéndolo juntos, y entre ellos el más importante, que como muy bien has dicho, has estado ahí desde el principio. Yo lo primero que hice fue preguntar, ¿quién está en este mundo? Porque yo siempre he emprendido, nunca he trabajado por cuenta ajena, pero de este mundo, como tú muy bien sabes, yo no sabía nada. Entonces yo quiero saber quién está en este mundo, porque tenemos que trabajar juntos para construir juntos y realmente pues conseguir entre todos aunar a todo este ecosistema, que en este ecosistema, que yo aprendí ese palabra en ese momento por Juanjo Güemes, aquí estamos todos, estos son los actores de la economía, estos nuevos empresarios emergentes, innovadores, estos startuperos, como nos gusta llamar, son una parte muy importante de la economía porque son esta es nueva forma de hacer, ¿no? En donde la innovación con unos equipos altísimamente cualificados, pues son los que pueden crear nuevos proyectos, nuevos productos, nuevos servicios, pueden trabajar de la mano de las grandes corporaciones para que éstas se transformen y puedan responder al ritmo trepidante del mercado. Y todo, como tú mejor que nadie sabe, de la mano de los inversores que son la gasolina. Entonces, nos unimos todos para responder. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues uniéndonos todos y generando entre todos y llamando al mundo mundial, porque sabes que desde el primer momento siempre decidimos que esto tenía que ser una plataforma global, una plataforma de conexión de todos los distintos actores y siempre buscando valor para cada uno de ellos y que esto sea un win-win. Esto es lo que necesitamos, que todos somos importantes y que todos tenemos que ganar. Se quedan atrás los momentos anteriores en donde unos ganaban y otros los machacaban. Ahora no, ahora es win para todos. Bueno, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es, yo siempre hablo de lo importante que son los equipos. Y tú has conseguido un equipo increíble, de gente joven, entusiasta, enamorada del South Summit. ¿Cómo lo has conseguido? Es decir, ¿qué les has vendido y cómo les has seleccionado? Bueno, el mundo de los equipos, como tú bien dices, es lo más importante. El equipo, las personas que desarrollan un proyecto es lo más importante. Y es verdad que no es fácil de seleccionar y no es fácil de mantener. Yo me siento una privilegiada de tamaño del comunal, Rodolfo, porque como tú muy bien dices, es un equipo que para todo lo que hace es un equipo pequeño, es un equipo que está convencido que lo que hacemos pues merece la pena, es un equipo súper implicado y es una suerte. Es que soy la sortuda, soy yo, ¿no? La que tiene la varita mágica. Bueno, algo tienes que ver tú con esa suerte. Pues formar parte de ese equipo. Lo que tengo que hacer es formar parte de ese equipo. La segunda cosa que también me ha llamado mucho la atención es cómo has sabido manejarte políticamente de forma neutra, a izquierdas, a derechas. Realmente has sabido crear algo que es bueno para España y que lo tiene que aceptar cualquier partido. Y eso tampoco es nada fácil de conseguir. Y eso, igual que aunar a todo el mundo, es clave. Es decir, si nosotros no podemos tomar partido, aparte es que yo soy de la teoría que los políticos nos representan y que cuanto más trabajen juntos también mejor, ¿no? Pero es que nosotros tenemos que trabajar con todos, es decir, yo no me veo de otra manera. Luego cada uno vota la opción que más le interesa. Pero lo importante de verdad
es construir juntos y lo importante. Y a mí me encanta verlos en South Summit y a ti también, porque es que los compartimos y me encanta ver cómo, pues ahora mismo el partido del gobierno es el Partido Socialista, la oposición es el PP, pero a su vez gobierna en Madrid, gobierna en el Ayuntamiento, antes teníamos también a Ciudadanos, a cualquiera de ellos. Me encanta verlos en South Summit, pero me encanta verlos cómo se entienden y cómo se complementan y cómo juntos, que tú has sido una parte muy importante de esta ley, hemos conseguido la primera ley de startups, ¿no? No la primera en España porque se hizo una muy básica, nada más entrar el PP, pero realmente esta ley ya representa una serie de necesidades muy importantes para España, para seguir creciendo, porque hemos crecido mucho sin ningún tipo de ley ni ningún tipo de apoyo desde el punto de vista normativo y ahora lo tenemos, con lo cual vamos a crecer mucho más. Para mí es clave, es decir, nosotros tenemos que aunar, tenemos que trabajar juntos y tenemos que tener a nuestros gobernantes, a nuestros representantes, todos juntos. Y juntos es como vamos a conseguir ir para adelante. Haciendo proyectos que van más allá de una elección de 4 años. Totalmente de acuerdo. Y además cada vez me doy más cuenta que lo importante son las personas. A lo mismo de qué color seas, qué representes, lo importante son las personas y lo importante es trabajar por los objetivos. Y yo lo que tengo de nuevo que dar las gracias es que lo que me he encontrado es con personas excelentes, que trabajan por los mismos objetivos que nosotros trabajamos. Que ¿En cualquier partido? En cualquier partido. Por hacer una España mucho mejor, porque de verdad se dan cuenta de que este mundo de colaboración, este mundo de innovación, es clave para llevar a nuestro maravilloso España a lo más alto y que tenemos que trabajar juntos y que aquí hay que trabajar mucho, mucho, y escuchar mucho. Y una vez escuchado, hacer. Y entonces, oye, si escuchamos juntos, pues mejor, porque lo podemos abordar y podemos trabajar en aquello que más se necesita. María, hay una cosa que tú dijiste desde el principio y que has conseguido, es que el South Summit sea un polo de atracción en el sur de Europa de una forma que nadie lo hubiera esperado. Realmente, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que ha sido más difícil en conseguirlo? Atraer inversores, atraer startups, o sea, la cifra de startups que pasan por el South Summit en el panel ese que hacéis para la selección de los 100 mejores, pasan 3 o 4.000 cada año, es decir, que han pasado un total de más de 30.000 startuperos, como tú les llamas. ¿Eso ha sido lo más difícil o ha sido lo más difícil el traer a los inversores? La verdad es que todo ha tenido su camino, ¿no? Y bueno, ahí montamos, que tú formaste parte desde el primer momento, ese consejo rector para ir viendo cómo conseguíamos, porque teníamos claro, yo creo todos, desde el primer momento, que esto tenía que ser global, esto tiene que ser una plataforma global. Vivimos en un mundo global sin fronteras y además cuando hablamos de startuperos y hablamos de las necesidades de innovación para responder al ritmo del mercado, hablamos que tenemos que traerlas de cualquier parte del mundo y luego queremos traerlas a España porque queremos de verdad vender nuestro país. Es decir, tenemos la gran suerte de que esto es una empresa, pero que tenemos una gorra, pero esto es una empresa y tiene que ser sostenible y tiene que ir bien, pero tenemos una gorra muy importante que para mí es maravillosa, de impacto y de España. Como voy siempre, tú lo sabes, desde el principio de los tiempos con nuestra bandera bien representada en mi vestimenta. Pero ahí en el camino al principio nos costaba mucho atraer a los startuperos internacionales. Ahora, desde hace ya varios años, superábamos claramente el 50% desde hace muchos años, pero es que ahora estamos en un 80% de startups de las 4.500 que llevamos en estos dos últimos años que se presentan a la competición de South Summit. El 80% es de fuera de España, está perfectamente representada todas las regiones, ¿no? Entonces, eso lo hemos conseguido muy bien. La atracción de inversores cada día es mayor. El cambio de nombre fue fantástico. El cambio de nombre, porque
como vendíamos España, creíamos que poderlo llamar Spain Startup era positivo. Nos dimos cuenta de que se convertía, nosotros hablábamos de globalidad y que esto se convertía en algo local. Nos costaba mucho atraer globalidad. Pero cuando empezamos con South Summit y encima nos fuimos a las ventas, bueno, aquello ya empezó realmente a moverse, ¿no? Pero lo que más siempre cuesta es, en general, es el contexto de la globalidad. Esto es de todos. Aquí tenemos que abrirnos a todos y además tenemos que traer a todos, y ese porcentaje de un 80-20 que nosotros alcanzamos en la competición quizás sea posible, quizás sea muy difícil para la asistencia, pero el conseguir cada vez una asistencia que roce el 50%, esa es la gran dificultad y es a lo que hay que ir, 50-60%, porque lo que queremos es aunar todos. Y en esa globalidad es por lo que hemos apostado. Oye, esto es Madrid, Madrid es nuestro flagship, Madrid es lo que queremos claramente que representa a España y que tiene que ser nuestra bandera, nuestra gran bandera, pero tenemos que ir a otras grandes regiones, porque de esa manera, desde España, estás conectando a todo el ecosistema y haciendo que todas esas relaciones sean muchísimo más fáciles. Y al final, vas, llevas allí a la gente, desarrollas ecosistema también ahí, como lo hemos hecho en Brasil, como ahora lo vamos a hacer en Corea, como lo hacemos en el Scale Up Series en Europa, como queremos también hacerlo en Norteamérica. Pero es que lo bueno es que luego te vienen todos para acá. Yo recuerdo al principio que recordarás aquel comentario: oye, pero nosotros no queremos vender a las startups españolas. ¿Por qué atraemos otras startups? Mira, te voy a dar un dato, porque es francamente maravilloso. De las finalistas de South Summit, que vienen a ser en torno a unas 1.000, han recibido en inversión aproximadamente unos 15.000 millones de dólares, que se dice pronto, ¿eh? Como hemos dicho, entre un 75%, bueno, de esa base puede ser que sea un 70%, porque lógicamente va creciendo, ahora es un 80%, pero ha sido mucho menos. Bueno, pues en la inversión la proporción se cambia totalmente. De ese 80%, 75%, 65% que es internacional o lo ha sido, aproximadamente el 70% de esa inversión, de esos 15.000 millones, se queda a las startups españolas. No me digas que no son buenas. Muy buenas. Y no me digas que no es buena medida. Me atraigo a las startups de todo el mundo. Oye, y aquí lo que lucen más y los que se llevan mejor negocio son las españolas. Me encanta. Es fenomenal. ¿Por qué empezasteis en Brasil? Bueno, empezamos realmente en Colombia en el 17. Hicimos una cosa muy pequeña antes en Argentina en el 16. Luego fuimos a México, volvimos a Colombia, luego vino el COVID y nos vino a buscar Brasil. Está siendo muy bonita la aventura de Brasil. Nosotros en el 16 decidimos que había que trabajar ya con las corporaciones, porque sabes que siempre dijimos que las corporaciones eran una pieza clave de todo este ecosistema. Y en el 16 dijimos, oye, qué bien, ya estamos más asentados, estamos trabajando en innovación abierta con los ecosistemas, vamos a empezar a trabajar fuera, a conectar, yendo para allá. Y Brasil ha sido muy bonito, como te decía, porque Brasil ha sido un hombre extraordinario, como es el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite. Que han tenido un problema gigante. Han tenido un problema que sabes que he visto muy activa promoviendo. Muy activa, y lo pienso seguir estando, porque es una tierra que nos ha acogido maravillosamente, Porto Alegre, Río Grande do Sul. Han tenido unas inundaciones tremendas, de todo el estado se ha llevado por delante las grandes ciudades, la capital y las grandes ciudades, pero más de 400 pequeñas ciudades, medianas, de todo, ha habido muchísimas víctimas mortales y ahora es el trabajo de la reconstrucción. Yo me siento una gaucha, la gaucha española, porque es que así me lo hacen sentir. Me hicieron ciudadana de Porto Alegre en el primer año. Tenemos una... ¿Tú sabes cuando tú ves lo bien que conectas? ¿Cuándo te das cuenta de que da lo mismo las nacionalidades? Que cuando tú vas a los sitios y quieres de verdad conectarte con ellos, es increíble cómo te reciben y es increíble cómo se genera
pues eso que nos gusta siempre hacer en South Summit y para lo que, como tú muy bien has dicho, el equipo, vamos, yo no tengo más que palabras, como siempre decir, qué suerte formar parte de este equipo y además de todo este ecosistema y de todo nuestro consejo rector como tú eres. Y allí nos recibieron extraordinariamente bien. Hemos hecho 3 ediciones, ¿a cuál más extraordinaria? Pero desde la primera, fantástica. Si hablamos de implicación, tienes que verlos. Es que tienes que venir, Rodolfo, y tenemos que invitar a todo el ecosistema para que se venga a Brasil. ¿Tú sabes cómo se implica allí la gente? Políticos de nuevo, de cualquier color. Los empresarios, los dueños de las empresas están ahí presentes con sus empresas, participando activamente. Y luego el ecosistema, y luego estamos atrayendo muchísimo ecosistema de todo Iberoamérica. Y por otra parte, cada vez son más toda la gente de cualquier parte del mundo que le interesa ir para allá. Pero realmente Brasil es nuestra segunda casa. ¿Pero tú crees que en Asia va a pasar lo mismo? Porque los caracteres son muy diferentes. Muy diferentes. Ahora tenemos el gran reto de Corea. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero mira, hay una cosa que a mí me gusta. He tenido reuniones con distintos equipos, no solamente coreanos, japoneses y demás. Ellos son mucho más... estructurados. Estructurados. Bueno, tú me conoces muy bien y sabes cómo soy, cómo somos todos en el este. Son mucho más ceremoniosos, mucho más de todo. Pero yo creo que tenemos algo en común, que eso mueve montañas y hace que esa cercanía, que ahora la vamos a probar en el South Summit que vamos a hacer allí, pero que yo en todo lo que te he contado ya lo tengo probado, que es la sonrisa. Y la sonrisa y la cercanía, a lo mejor, igual que los caracteres, aquí en el Mediterráneo, en España, en Latinoamérica, en donde sea, pues somos distintos, hay unos más cerrados, más tímidos, hay otros que somos más expansivos, ¿no? Pero cuando tú realmente abres sonrisa y te abres y te acercas, a mí me encanta cómo la gente responde. ¿Y los coreanos han aceptado que una empresa española realmente les convierta el ecosistema coreano en algo diferente? Pues lo que ven, este primer South Summit en Corea va a ser especial, porque es, ya sabes que yo soy de la teoría, hay que empezar a andar. Hay veces que consigues empezar a andar, como en Brasil, grande, y fuimos muy rápidos porque había una apuesta bestial por parte de Brasil, es decir, el gobernador consiguió que el prefeito, que es el alcalde, y que la asamblea en general le apoyara, que no es nada fácil. Yo fui a la asamblea el primer día y no sabes lo que fue aquello. Aquí vamos con un primer paso. Y entonces va a ser un South Summit pequeñito, centrado, que es maravilloso porque tú sabes que Corea es fundamentalmente tecnológica, con lo cual vamos a Deep Tech, que hay un interés bestial, y vamos a inteligencia artificial, pero vamos a hacerlo de la mano de nuestro socio, que va a ser el gobierno de Gyeonggi, que está al lado de Seúl, es una parte de Seúl, ¿no? Entonces, vamos a tener que trabajar mucho, pero ellos lo que sí han visto es que en South Summit no es España, porque además yo, vamos, me conoces muy bien, es decir, que no engaño un pelo, es que vamos diciendo siempre que es lo que nos gusta, salir para decir lo bien que se hacen las cosas en España, ¿no? Pero lo que ellos han visto es que esto realmente es global, y es que aquí perseguimos el que venga gente de todas partes a Madrid, y es lo que queremos hacer también en Corea, y lo que queremos es dar a conocer la tecnología tan extraordinaria que tiene Corea, cómo la desarrolla, el ecosistema de startups, y darlo a conocer al mundo. Y eso es lo que ven en South Summit. No ven a unos españoles que lo que vienen es a terreno, a conquistar terreno. No, ven a una empresa española que va como española y como muy española, pero que va a trabajar juntos para conectar su ecosistema y darlo a conocer a todo el mundo. Y el buen rollo que tenemos en South Summit, pues les gusta.
No, además es muy poco habitual en Asia en general. El Asia en general. En Asia en general, o sea que yo creo que eso va a ir muy bien. ¿En qué fecha son? Es del 25 al 27 de septiembre, es Venga. decir, que estamos prácticamente en puertas, así que ya tenemos que ir haciéndonos todos los preparativos para irnos para ¿Con Corea. cuánta gente te movilizas del equipo? Pues va bastante gente, llevamos a bastante gente, porque aunque ellos llevan allí la producción, pero va controlada también por aquí. Bueno, allí en esta primera, como te digo, es un primer paso, es un primer acercamiento, pero vamos bastantes, es decir, que 18 personas muy fácilmente del equipo de aquí se puedan instalar allí en Corea. Has hablado antes de Estados Unidos, que es un poco la cuna del emprendimiento. Sí. ¿Has pensado en el sitio o no has pensado todavía en dónde? Nosotros pensamos que Miami puede ser un sitio estupendo porque si todo el contexto de que hacemos de aunar todo, Iberoamérica. sí, con Chávez y todo el mundo, y además todo el mundo de la hispanidad, pero haciendo realmente protagonista. Hay un tema que me encanta, y esto me lo dijo Martín Varsavsky cuando yo le empecé a decir, tengo mucho interés en cómo, y bueno, él también ha estado desde el primer momento, ¿no? Pero nosotros lo que queríamos es siempre potenciar todo lo que es, siempre se nos ha dicho que nosotros hay muchísimas, ¿cómo te diría? Bueno, que se dicen que nosotros mismos decimos cosas malas de nosotros mismos, de que no nos creamos Bueno, peyorativos. perdona, tú tenías una cantidad de detractores al principio que poco a poco han ido comulgando uno tras otro contigo. Totalmente, totalmente. Y entonces dices, oye, pero si yo no sabía hacer, no sabía prácticamente hablar inglés, entonces lo que nos tenemos que quitar es los peyorativos, tenemos que quitarnos los temas que se dicen y que nosotros nos decimos y que eso no importa, ¿no? Y que hay que creernos que somos buenos y que somos talentosos. Mira lo que acabo de decirte de las inversiones. Están todos los inversores internacionales encantados de invertir en las startups españolas, ¿no? Entonces, moviendo estas piezas que son realmente Madrid, Madrid es España y tenemos ciudades extraordinarias que sabes que siempre las tenemos en cuenta y tenemos todo un país que está generando un ecosistema extraordinario. No solamente tenemos Barcelona, Madrid, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, Sevilla, no, tenemos toda España. Pero a su vez tenemos una grandísima región. Y cuanto más podamos apoyarle, como tú dices, Estados Unidos es emprendedor, su ADN es emprendedor, y que si hay dinero, no te quiero ni contar. Pero fíjate, de las startups que vienen de fuera, se suelen turnar entre Reino Unido y Estados Unidos. Bueno, ahora la segunda es Brasil, lógicamente, porque es que tiene una competición muy Lógico. potente. Pero hasta Brasil eran Reino Unido, Estados Unidos, segunda y tercera, y ahora están tercera y cuarta. Pero fíjate la cantidad de startups que vienen a Madrid. Con lo cual dices, traemos a mucha gente de allí. A mí también me encantaría poder hacer esa conexión con una economía tan potente, con un ecosistema tan fuerte, tan interiorizado como es el americano y con tanto interés para todo el mundo mundial, ¿no? Con lo cual se pueden hacer cosas muy bonitas. Oye, una cosa, quizá la última gran apuesta que has hecho por la nave, año tras año. Yo creo que la nave, viendo un poco cómo es la afluencia de gente, se está quedando pequeña. ¿Habéis pensado en qué vais a hacer luego? Pues mira, estamos haciendo una cosa muy bonita y esto lo quiero comentar contigo como todo y ya lo comentaremos más amplio. Pero si se consigue, por lo menos yo no me gusta nunca decir cosas de lo que yo percibo. Lo que quiero es escuchar a la gente. Lo que a mí más ilusión me hace es lo que me trasladan de que de verdad consiguen negocio. Consiguen valor viniendo a South Summit, consiguen las relaciones que les permite desarrollar sus negocios. ¿Qué es lo que llegamos nosotros a la conclusión? Que nosotros en la nave o en South Summit, como esta plataforma de conexión para aportar el máximo valor, no nos podemos ir a números desorbitados, porque si nosotros vamos a grandes números,
las conexiones cada vez se van haciendo más difícil. Mira que tú conoces bien que intentamos, oye, hagamos para estos perfiles actividades que realmente aúnen a perfiles, o bien porque están de scale-up en startups para arriba, con determinadas tipologías de inversores y de corporaciones, hacer actividades siempre muy ad hoc. Pero nosotros no queremos sobrepasar mucho el número de asistentes. En Madrid tenemos un problema que yo se lo vengo diciendo al Ayuntamiento de la Comunidad todo el tiempo, y es que tenemos que tener más sitios que realmente te permitan organizar con alma. Que tú, es decir, IFEMA es extraordinario, pero es para un determinado tipo de actividades. Se necesitan también otros espacios y la nave es perfecta, también está el matadero, son perfectos, pero necesitan más espacios, ¿no? Pero nosotros estamos desarrollando otro tema que para mí es espectacular, y es dejar un entorno que te permita una afluencia de gente entre 18.000 y 20.000 personas en los días que te congrega el South Summit, y llevarte el ecosistema a la calle. Llevar la innovación, llevar la tecnología, llevar a los startuperos a la calle. Porque eso tiene para mí dos cosas muy importantes, pero una determinante. Y es cómo tú acercas todo este mundo, que es el mundo que necesitamos, que es abrir las mentes de todas las personas, independientemente de su edad, desde niños chiquitos hasta los más mayores. Tú y yo estamos como una rosa, pero yo tengo 70 tacos. Y entonces ya digo, no, yo soy abuela, hasta de uno de 14, pobres abuelos. Es que todos podemos hacer cosas, porque es ganas, ilusión y convencimiento de que se puede. ¿Qué pasa? Que si nosotros, como hemos hecho este año en la Plaza de España, que ha sido una experiencia maravillosa, y para las startups también, porque han acercado sus tecnologías a la gente las ha conocido, pero es que a su vez han querido aprender más, y hay muchos que encima son B2C. Si nosotros conseguimos llevar el volumen, ay, imagínate la cantidad de ciudadanía que tenemos, y poder hacer ahí actividades, y por otra parte, dejar en un entorno más reducido lo que buscamos, que es que las conexiones que tengan entre los distintos actores sean conexiones de verdad, para generar lo yo que necesitamos. Yo creo que eso va mucho en la línea de algo que hemos venido hablando con mucha frecuencia, y es que el ecosistema está demasiado encerrado en sí mismo. Y yo creo que eso es una forma de abrirlo al público. Totalmente. Y a mí me parece una idea fenomenal. ¿Hacerlo alrededor del South Summit o también a lo largo del año? Pues mira, creo que es bonito hacerlo en el entorno, hacerlo los días antes, que se empieza a vivir y si viene empieza a venir gente, pero me gusta mucho tu idea de hacerlo a lo largo del año. Porque si lo haces a lo largo del año, no todo se queda concentrado. Nosotros hacemos, como ya hemos hablado, muchas actividades por fuera. Y hacemos muchas actividades. Pero si nosotros, esta puesta en común con la ciudadanía, esto además son oportunidades para los startuperos. Porque es que les brinda a la ciudadanía, es desde gente, voy a empezar, por los que a lo mejor no tienen ningún contacto con este mundo y a lo mejor no van a ser su socio o no va a ser su cliente o lo que sea. Oye, la ciudadanía es el más profesional también y el que claramente puede ser su socio o cualquier. Entonces las posibilidades que te abre, me gusta mucho lo de todo el año y vamos a trabajar también. Además yo creo que ahí hay una cosa que tú has empezado a decir, desde niños hasta mayores. Y yo tuve una experiencia hace unos años en la época de NetJuice en la que llevábamos a niños de colegios, sí, a escuchar lo que hacíamos. Sí, sí. Y era muy divertido porque un chaval de 8, 10, 12 años, cuando le explicas un proyecto startupero, en muchos casos te hace unas preguntas que nadie se le hubiera ocurrido. Increíble. Y es muy interesante. Muy interesante. Entonces, si haces a lo largo del año eso, puedes también apoyarte en los colegios de la zona. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Pues tenemos mucho ahí que pensar y que construir juntos, Rodolfo, como siempre. Bueno, María, pues muchas gracias por tu visita. Como sabes, es un placer hablar contigo, porque los que ya hemos cumplido los 50 años un par de veces, encontramos gente
como tú y como yo, que tenemos el mismo entusiasmo que teníamos siempre. Cuando teníamos 20 años, siempre. O incluso mejor. Sí, porque totalmente. Ahora lo tenemos ahora más medido, ¿no? Sí, poco medido. Sí. Y además hemos aprendido a marcar distancias con cosas que no hay que darle demasiada importancia. Que no merecen la pena. María, muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti, Rodolfo. Un súper placer. Gracias.